Pido disculpas, pido disculpas a toda la gente que, que, que se sintió afectada por, por lo que hice, eh, al hincha la U, dirigente, dirigente Colo Colo y en especial a, a la gente, al, al hincha de, de Colo Colo, por, por también las expulsiones y las sanciones que puedan caer sobre mí. Así que, bastante arrepentido por eso, reconozco que me equivoqué y y esperar, y estoy seguro que no va a volver a pasar, ya que no, no es mi forma de ser. Los clásicos salían de una manera muy intensa, eh, eh, corre mucha pasión, y, y eso sin duda hace que de repente uno no piense mucho lo que está haciendo, pero, pero sobre eso tiene que estar el profesionalismo que uno tiene, eh, tiene que pasar sobre todo lo, todo lo que uno pueda decir o, o cómo reaccionar. Y, y sin duda me equivoqué, lo asumo, estoy bastante arrepentido porque no, no soy así. Y, y respecto a, a mi colega, de él no voy a hablar. Nos recordamos un tiempo atrás, como, como decía uno de tus colegas, eh, Marcelo Díaz también le pasó la misma situación y espero también de la misma manera. Asumo eh, la culpa, asumo que me equivoqué y espero de la, la misma sanción eh, como él el, a él le llegó en ese momento.